Bueno, pues muy buenas a todos. Otro episodio más, estamos dentro, Hola, ¿eh? José, Nos ha otro. costado, un montón volver a retomar esto, porque hemos Sí, tenido un mucho, parón un parón, de un par de meses, ¿no? sí, ha sido un Más o parón. menos. Y hemos vuelto, cuarto episodio, que es el cuarto, ¿no? Sí, yo No creo sé que el cuántos cuarto. van Yo ya, es que creo que llevamos llevamos un tanto. disparate Sí, el cuarto episodio. Y hoy estamos con Pedro. Muy buenas, Pedro, ¿qué? Muy buenas, Pedro, ¿qué pues tal? nada, encantado de estar aquí y bueno, pues por fin se ha hecho realidad, estaba deseando venir, Es esa es la verdad. tu sueño, ¿no? Uno de ellos, uno de ellos. Para que veas la ambición que tengo, nada, no, es broma. Bueno, pues No, sí, está bien que nos está engañe. bien. Nosotros Bueno, nos subimos arriba. lo primero que quiero decir antes de nada es que Pedro se presente un poco, aunque creo que habrá poca gente que lo conozca, con lo famoso que es Pedro en su casa. No nos conocen ni a nosotros con el programa. Así que, pues, un poco para que le diga a la gente, pues, quién eres, a qué te dedicas y Y todo ese básicamente tipo de y todo historias, ese ¿no? tipo de historias. Pues nada, pues yo me llamo Pedro, bueno, ahora mismo actualmente no estoy desempleado, estoy en la empresa más grande de España, en el paro. Y bueno, yo estudié enfermería y actualmente pues no estoy ejerciéndola, pero bueno, pero a ver si en breve pues las cosas cambian y mejora un poco la situación y tal, y bueno, y volvemos a retomarlo. Y mientras tanto, pues haciendo otros proyectos. Bueno, muy Que bien. parece que la situación no va a mejorar. Sí, No, bueno, por lo menos la pinta que ahora tiene. la situación parece que va mejor, pero siempre sale algo nuevo que la turbia un poco. Bueno. Y tenemos dos enfermeros seguidos, ¿no? Dos Tenemos enfermeros seguidos, sí. Fran, Mi pero colega yo, que no Fran. se conocen entre ellos, Yo o no Que voy a no se hablar conocen de entre ellos. enfermería hoy, ¿eh? O sea, No. El tema enfermería estoy está cansado, la finiquitado verdad y. que. Yo Bueno, por mí, vamos. Yo eso. tampoco quiero hablar de los podcasts. Todos los días podcast y podcast. No, hablaremos de otra, ya hablaremos de enfermería una vez que venga alguna otra vez, que estés trabajando full y Yo sea. tampoco, yo creo Pero que. para contarnos, Pero para no contarlo. con el trabajo, no, sino anécdotas graciosas Claro, que hayas tenido con la si es gente. que ya no No hay nada no hay gracioso. gracioso ya, es un constante sufrimiento el día a día. Dios. Bueno, pues No, es bonita, es muy bonita la Ah, profesión. vale, iba a Es decir bonita, es bonita. la regla, pero iba a decir que la misma ambición que en La regla, la Fran. regla, la regla. Bueno, la Vale. afición de Fran. Cristiano Ronaldo, mejor jugador del Mejor jugador del mundo, mundo. cuando lo vea, se lo dedicamos. Hostia, vaya. Vale, pues empezamos y quería hablar un poco de que. Vamos a empezar diciendo que hoy, bueno, hace 2 días, ¿no? Han quitado las mascarillas. Ya han quitado las Correcto, mascarillas hace por dos días fin. la han quitado. Parece que ahora hay más COVID que nunca, por lo menos en nuestra zona, porque Bueno. es brutal. Ya entra. Bueno, somos de Murcia nosotros y entre las fiestas de primavera, que son ahora. Correcto, el bando del El agua bando ya del está, ahora viene el agua, entierro de la claro. sardina. Justo la han quitado cuando nuestra zona está peor. Y de hecho hay O sea, bastantes cuando casos. más nos juntamos todos, Claro, es cuando claro. las han quitado aquí en la región. Exactamente. O Y sea. bueno, y ahora que quitan la mascarilla en interiores, excepto en dos o tres sitios que lo sabrá todo el mundo. Pero, ¿ahora qué? ¿Qué hacen los feos? A mí me han jodido. A mí me han jodido. Yo por eso yo voy a seguir llevándola, seguramente. Tú vas a seguir Es llevándola, ah, opcional. creo que es opcional, con lo Sí, cual. hombre, Sí. claro, la Y gente se puede en muchos seguir trabajos sin la han presión. dejado opcional. Sí, bueno, y la empresa al final es la que decide, ¿no? Claro, la empresa decide. Pues, a ver. Claro, como salgas ahora de fiesta con la mascarilla, a lo mejor también se ríen un poco. Claro, quítate eso, pringao. No, pero en el trabajo Tu mucha gente colega la va que a te la quita y llevar. dice, El bullying, quítate esa ¿no? mierda. Claro, La claro. gente que trabaje de cara al público, yo creo que la va a seguir llevando Por no sé, educación. por educación, con alguna gente, yo qué sé. Sí, a ver, ya más que nada la gente, el cliente o tal que venga. Yo O al no que le trabajo. dé un poco más de miedo el virus, Claro. por respeto. Exacto. Yo no trabajo de cara al público como tal, pero es que el cliente así ¿Qué un público? Si aquí no hay nadie. Pero nos ven millones de personas, tío. Ya, pero 22.000 bueno. suscriptores he visto, ¿no? En la cuenta Treinta y de siete mil. alguien te ve, ¿eh? Ahora sí, Vale, y ahora sumando. sí, Joder. sumando, sumando. No gracias Espero a que los después podcasts, te pero bueno, oigan. pues A un lo que poco, el sea. granito de arena lo pone ahí a los suscriptores. ¿Cómo le han metido a la gente los podcasts con calzador, Sí, eh? La gente, claro, que seguía a Joseta por el tema de la música y demás. Y además que era un tío que, joder, que tenía mucho tirón en el mundo de la música. Y dije, bueno, ahora os vais a comer los Lo que podcasts. no. Claro. Así es como hay que meter Con las cosas que no calzador, ¿eh? funcionan. No Sí, sé. no Es como la sé. típica publicidad, la aplicación gratuita, la aplicación Claro, libre. Un podcast de por Y te medio. meten ahí, Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Eh?
Eso, digamos que aquí hace un poco el teletienda, ¿no? Claro, claro. Yo voy a probar los dos y lo que funcione lo dejo. Están más dentro que nunca, macho. Sí, sí, sí. A ver, no sé si lo llegué a poner en la descripción, pero vamos, subo lo que me salga a los huevos, vamos, básicamente. Sí, sí. Al que no le guste, pues... A ver, no es un canal que se dedique a jugar a los videojuegos, no. No, es un canal que tiene música, que tiene podcast... Todavía. Bueno, todavía. Sí, pero que no va a ser exclusivo de los videojuegos. Ahora me pongo en 2022 a jugar al Fortnite. Pero estamos un poco, te lo tengo que pasar a Twitch, ¿no? Sí. Estamos siempre un poco atrás, para atrás, ¿no? Es como sí, un canal popurrí, ¿no? Ahora me hago alguna otra red social. Tenemos que haber empezado por hacer MySpace. MySpace y Metroflow. Es como un canal popurrí. Claro, claro. Bueno, pero la variedad está a la esencia, ¿no? Sí, hombre, siempre, sí, sí, siempre, siempre. Nada, voy a intentar conseguir un poco todos los públicos y el público target, ¿no? Sí, que le guste a la gente. Vale, pues ahora relacionado un poco con las mascarillas, que hemos hablado así un poco de la pandemia, que parece que se está acabando, y el canal de música que ha entrado muy bien, porque quería hablar un poco de eso, de música, ¿no? Que mi canal es de música en su mayoría, y quería hablar ya con esto de las fuera restricciones, fuera un poco más de manga ancha a toda la industria en general, a todos los establecimientos y todo. Vosotros... Para empezar, ¿qué música escucháis cada uno? Ahora que me lo vayáis diciendo. Y si tenéis algo pendiente, ahora que ya podemos ir con un poco más de libertad, algún festival, algún concierto, algo que queráis ir, que esté programado o no, pero que digáis, oye, pues me encantaría ir a esto ahora que puedo. Pedro. Tú primero, Pedro. Primero. Dale caña. No, en verdad nunca he ido a un festival. ¿No? ¿Pero qué música escuchas? Bueno, ¿qué música escuchas? Últimamente estoy muy metido en los éxitos de España de Spotify. La verdad que tampoco me como mucho la cabeza, o sea que podríamos decir que ahí lo que se pone un poco de reggaetón, ¿no? Pero yo clásicamente, a decir verdad... Total, ¿eh? Del 1 al 50, pero si es que 60 son de reggaetón. Tengo un punto que ya 65. O 65, sí, 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 sí que es verdad, son. ¿Eh? Entonces ahora podríamos decir que reggaetón, pero a mí yo siempre he sido un clásico de la música house progressive, siempre me ha gustado bastante. Vale. El Mouse siempre me ha gustado mucho. Armin Van Buuren. Oye, guay. Tirando sí, la electrónica. Sí, sí, siempre me ha gustado mucho. Y no, eso no sabía de Pedro, pero ya... Uno más. La familia. Bueno, el clásico EDM, ¿no? Sí, sí, antes era EDM, que ahora dices que un poco que está... Pues es está resurgiendo, que dice la gente ahora que volverá a ser lo que era. A ver, sinceramente yo creo que no, pero no es malo que mucha gente sale, que no se vuelva tan mainstream, por así claro, decirlo, ¿no? No es malo eso. Claro. Al final, cuando la gente, no sé, se las cosas ganan demasiados adeptos y tal, casi que como a la persona que le gusta le da pereza. Uh-huh. Que le siga gustando, ¿no? Porque sí. Oye, está todo el mundo con esto todos digo, los días. Prefiero que sea mainstream el EDM que no el reggaetón. Sí, bueno, claro. Que cada uno tenga su espacio, pero que uno no se coma al otro. Pero bueno, y sí. Yo soy pro indie, a mí me encanta el indie. Eso sí lo sabía. Sobre todo el nuestro, el español. Vetusta Morla, Izal, todo ese grupo, Super Submarina. Uh-huh. Me gusta el techno. Vale. O sea, son cosas que no tienen nada que ver, pero a mí me flipan. Sí. Me flipan las dos. Y bueno, pues la electrónica también me gusta. Y el reggaetón, no, pero... Pero es lo que escuchamos pero cuando lo salimos. Pero lo bailamos como unos locos. En casi todos los... Todos lo bailamos sí, como unos locos. Es como música para todos los públicos, ha triunfado, ¿no? Porque yo creo que a nadie en realidad le gusta, pero es tan bailable. Es súper bailable y con unas copas de más. Sí, 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 es por eso. Uh-huh. Y yo creo que ha triunfado porque, vamos... Y también para pues es un poco lo que hay, ¿no? Es que claro. Como no te guste, al final llega claro. Un punto que... Y ya llega un punto que te une o no puedes salir. En cuanto a festivales, yo voy a uno dentro de un mes, pues ya se han abierto los festivales. Sí, no es de los más grandes, es de indie, aquí en Alicante, el Spring Festival, el mes que viene, uh-huh. La última semana de mayo. Que es gracioso el cartel porque son dos días, cabezas de cartel, tal, 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 indie, Zetangana. Han metido ahí a Zetangana, porque Zetangana no es indie. Para vender entradas. Pero tampoco es reggaetón, pero... Ya. Es que Zetangana no sé muy bien aquí, no se sabe... Sí, en un festival, sí, en un festival de indie no hace falta meter a Zetangana para vender entradas. Ah, yo es que ahí tanto ya no siempre, pero seguro eso, que mucha gente va a los festivales siempre... Es que mucha siempre gente... meten a uno que no tiene nada que ver claro, con el festival, claro. ¿No? Mucha ya gente no sé... irá, yo creo que mucha gente irá, no por el indie. Imagínate, ¿no? Porque es de la zona... Exactamente. Porque es de la zona y quiere ver a Zetangana... Y se compra la de ese día. Sí, exactamente. Porque como también, yo no tengo nada en contra de Zetangana. No, yo tampoco. Tengo algunas canciones que me gustan que algo. Buenas canciones. Tío. Algunas que no, pero no lo critico
como podría criticar a otro. O sea, ni tampoco escucho su disco en Spotify. Es innegable que el tío está ahí. Y está ahí, ya ha llegado, diga que es buena. Es un tío muy listo. Sí. Vale. Sabe lo que la gente quiere, lo que el público demanda y se lo da. Exactamente. Y tiene buenas colaboraciones, la gente y eso al final. Muy visionario también con el tema de la música. Sí, sí, sí. Es un poco un adelantado a su tiempo. Sí, 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 lo ha hecho muy bien y ahí está. Pues a mí no me gusta, la verdad. A mí, bueno. Pero reconozco que su labor de marketing empresarial, sí, ¿no? Entre comillas, o bueno, más bien, en este caso, pues, siempre está muy asesorado, pues, se rodea de gente que, joder, que el tío ahí está, el número uno. Sí, ahora mismo el número uno. Creo que el año pasado, se debutó el puesto con Omar Montes y creo que al final, en España, ganó por poco Z Tangana. Creo que, es que no sé si fue 2021 o 2020, ya estoy en duda. Pero ganó por poco y eran los dos máximos que más, no sé qué logro era. ¿Más escuchado? Más escuchado o... Sí, creo que más escuchado, no sé si en Spotify o en general. Funciones y tal. Y ganó Z Tangana, pero muy de cerca Omar Montes. Así que puede ser el panorama un poco en España. De la música. De la música. Y, hay que silear de aquí ya. Sí. Y bueno, yo no he dicho nada. Pues, bueno, mi canal está un poco, mi gusto está claro. Y yo básicamente, aparte de EDM, que ha sido con lo que me he un poco adentrado en toda la música electrónica. Pero ya más que el EDM, que tuvo su fiebre como todo el mundo ha escuchado EDM muchísimo. Y ya más que DM, un poco trance, como trance, sí, también. A Armin Van Buuren, y que es bueno, el máximo exponente, pero bueno, a Wolf Van Bion, muchos DJs de ese estilo. Muchos los Frequency, tú. Muchos los Frequency. Los Frequency es un poco. Frequency. Al final, ahí está todo metido Prodigy, luego sí. Por otra parte, lo. Son muchos estilos que al final se solapan entre ellos. Sí, exactamente. Hay algunas canciones o algunos discos de algunos artistas que ya no sabes. Están un poco en el límite de un estilo y otro, ¿sabes? De un género y otro, y es muy difícil encasillarlos, pero sí. Y yo, festivales, pues he ido 2 años a Dream Beach, ahí en Almería, sí, que sí, es de España. Yo he estado un año, en ese he estado un año. El más famoso. Que... No voy a volver. Yo, es demasiado hardcore ya. Buah, tío, a mí me encantó. Si a mí, si yo me lo pasé muy pero mal. Pero acaba. Ha hecho polvo, ¿eh? Ha hecho polvo. Muy cañero. Es que son muchas y horas. Y muchos días. En verano, agosto, que casi no puedes dormir, porque... sí. Del calor que hace. Claro, no es el sitio más. Claro. Geográficamente no es lo más fresco, ¿no? Claro, no. En esas fechas, y tú piensas que tú terminas la música cuando se está haciendo de día. Y cuando se está haciendo de día, la tienda de campaña, si estás en camping, olvídate. No. Olvídate, yo el segundo año no dormí nada por el claro, día. O sea, dormí por la tarde cuando empezaba a caer un poquito el sol. Dormía 3-4 horas. Para reponerte para por la noche. Para reponerme algo, pero eso aguanta 2-3 días. Ya el cuarto dices, madre mía, es que te pierdes algunas veces algunos artistas. Oye, pues. Mamá, socorro. Te pierdes algunas veces algunos artistas porque no puedes, es que no puedes. Y... Yeah. La gente que no se droga, los tenemos así de difícil. Es verdad. Entonces, pero bueno, a mí me encantó los 2 años que he ido, me lo he pasado genial. Uh-huh. Aparte, he ido con muchos amigos. Y eso. Aparte, con unos carteles internacionales increíbles. Muy buenos, o sea, los mejores. Los mejores, o sea, que ahí han puesto pasta. Ahí, claro, mucho dinero. Pero. Además que año a año se crece un poco, ¿no? Sí, también porque la gente va y se invierte en el dinero. Una cosa del Drindy, cuando yo fui. Fue David Guetta. Uh-huh. Bueno, teníamos por la tarde así, creo que Oliver Helden empezaba, Marshmello, uno más, que no creo que era Chami. Creo que era Chami, y luego venía David Guetta. Se ha quedado la imagen congelada. Un fallo técnico, ¿no? A ver, ¿de qué estábamos hablando? Chami, David Guetta, Chami. Que llegaba tarde 15 minutos, que venía de no sé qué, de Valencia, de pinchar por allí. Se portó bien en el Dream Beat, pinchó media hora más de la que tenía contratada. ¿Sí? Y que se iba corriendo a Ibiza porque tenía otra sesión allí. Claro, o sea, que de avión en avión. 24 oye, horas. ¡Qué locura! Despierta con el jet lag y esa todo, gente está en un país. Una locura. Pincha en. O sea, una hora en cada. En dos o tres sitios en un día o dos, se embolsa un disparate de dinero y se va a otro país. A hacer lo mismo. Sobre todo en verano es que... Verano es el momento bueno, así es como su la temporada gente, fuerte, ¿no? Claro. Pero no veas, ¿eh? Además que esos DJs tan famosos como tú dices en Ibiza, David Guetta era residente en Ibiza. Bueno, era residente, o es, ahí en...
Ushuaia, creo. ¿Ushuaia? Sí, creo que sí. ¿Puede ser? Creo que sí. No lo sé. Pero vamos, que está muy chulo. Yo este año no sé si iré al Dream Big. Quiero ir porque el cartel que están sacando no me disgusta, la verdad. Hay yo gente, lo desconozco. No, no lo he visto nada. No, no, sí. Hay algunos que me gustan. Y hay cosillas por ahí. Hay cosillas, sí. Hay detalles. Y pues probablemente me... A lo mejor vaya, vaya. Vaya, ¿no? Sí, probablemente. Si no, pues a otro sitio. Pero ahora ya podemos... Se abre la veda un poco, ¿no? Se abre la veda. Ahora ya podemos tener opciones de ir a donde queramos. Sí, sí. Eso es lo bueno. Y más, en un pedazo de festival que ya ni la mascarilla allí exige. Claro, claro. Y ya a lo mejor, a ver, no sé cómo estará la gente, pero yo creo que no te dará mucho miedo. Además, si lleva... La gente droga perdida. Si lleva dos o tres copas, pues a lo mejor... No, no da miedo. Te no, da... Ya en el momento en que uno saca una entrada para ir a un sitio de sol... Claro. Ya estamos saliendo de fiesta. Digamos que el COVID no es tu mayor preocupación. Exactamente. Y ya que vas al festival, espero que tu artista favorito lo grabes con ese pedazo de iPhone que te han comprado. Por favor. Porque el señor anti-iPhone... Madre mía, ya. El señor anti-iPhone se ha comprado un iPhone. Sabía que lo iban a sacar... No, sí, no, acá me he comprado el iPhone 14. Bueno, el iPhone 14, no sé si se ve, pero es broma, el 11 me lo compré de segunda mano. Me ha costado guay, está en garantía todavía, no, está. me he gastado, bueno, no me he gastado mucho, pero se puede decir la cifra. Se puede decir la cifra, 320. Está bien. Está muy bien. No es mucho dinero. Para el precio de Xiaomi, ¿no? Claro. Yo quería poner mi límite de 300 en un teléfono, como bueno, teléfono Android o lo que sea, pero bueno. Me la he jugado, a ver qué tal. Llevo 2-3 semanas con el teléfono, 3 más bien. ¿Y contento con tu experiencia? Hay cosas buenas y cosas malas. Como todo en la vida. Hay cosas buenas y cosas malas. De momento un teléfono más. A ver, va muy bien. Lo que pasa es que de momento los puntos fuertes... O uno de los puntos más fuertes que tiene el iPhone, que son la cámara, por ejemplo, no la he usado casi porque no uso casi la cámara, más allá de fotos estándar del día. Yo no soy influencer ni subo muchas historias. Ni... Pero es youtuber, ¿no? Más o menos ahí. ¿No? Sí, bueno, en un momento. Uno no utiliza el teléfono para grabar, también es verdad que. Al final... Claro, bueno, pero también me lo compré un poco porque si en un momento dado necesito una cámara. Que te salve un poco. Que me salga un poco del paso por cualquier cosa, claro. Ya la tengo. Entonces, eso fue un punto a favor. Y guay. Entonces, sí, me he vuelto al capitalismo. Mira, yo tengo entendido que los que odian iPhone. Pero el Android es del comunista, es del pueblo, claro. Es que tenemos Android. Ayer vi un Xiaomi, concretamente el 12 Pro, me parece que es el último Xiaomi, 1200 euros. ¿Sí, tanto? Sí. Joder. ¡Toma comunismo! Y hostia... No, pero es que, a ver, a mí, yo ya no es que sea Apple o... Lo que pasa es que Apple, a igualdad de condiciones, por así decirlo, vendrán los fanáticos de Apple y me dirán, ¿cómo que igualdad de condiciones? No, yo sí lo entiendo. Pero igualdad, yo soy pro Apple, pero... Más o menos de un poco de especificaciones y tal, Apple es más caro. Y eso es un hecho. Sí, sí, hombre. Es un hecho. Hay que pagar la marca. Estás pagando marca o sistema operativo que es el único o lo que quieras. Cuidado con el tema del precio, porque al final el iPhone es un móvil de gama alta, ¿no? Entonces tú tienes que compararlo a un Android de gama alta, ¿no? Yo te lo comparo. Es como comparar un BMW con un SEAT, por así decirlo. Es que hay un Android de 300 euros, hay un Xiaomi, un Realme de 300 euros. Sí, pero Samsung. Samsung es que tiene el S22 Ultra que ha salido ahora, son 1300 euros. Samsung es que tiene todas las categorías. Las de gama alta, las medianas. Lo que no verás es un iPhone de 200 euros. Bueno, quiero decir, PVP. Lo intentaron, pero. Sí. Bueno, tienen ahora uno. No por 200, pero. Ese vale 500 o 600. Es una castaña. Es que es una castaña, tú no te compras. Claro. Ya, no sé. Yo. A igualdad de condiciones es un poco más caro. También es verdad que yo viéndolo, porque ahora viendo los precios de los teléfonos, un iPhone se devalúa muchísimo menos que un Android. Eso también es verdad. Y eso es un hecho. Yo en un año, si me pongo a vender este teléfono, le voy a perder o muy poco dinero, o lo evalúo casi que empato lo que he gastado. Sí, absolutamente. Me lo hubiera comprado nuevo, no, pero... Pero más o menos empata, entonces se devalúa mucho menos. Y eso está guay, porque sabes que tienes un teléfono, aunque bueno, si tienes un iPhone, al final te lo compras para usarlo, que te dure mucho, porque sabes que también es sinónimo de durabilidad, ¿no? Claro, también. Y que sabes que en 3-4 años va a funcionar bien. A lo mejor se te queda el caso de...
de almacenamiento o tal, pero te va a responder. Y bueno, yo no sé. Bueno, tú eres pro iPhone. Yo soy pro iPhone, pero yo no critico a Android ni nada. Vale, ¿tú? Pero a los que no os gusta iPhone, vale. O a los que. O los anti-iPhone, puedo entender por qué. Suelen ser los que les gusta mucho el toqueteo. Mm. Apple te limita muchísimo. Uh-huh. Y luego también te pide que tengas su tele, su ordenador. Eso es uno de los inconvenientes. A lo mejor yo quiero una de esas exclusividades también está en el precio. Claro. ¿No? Digo yo. Bueno, pero yo quiero iCloud, tienes que pagar. Porque exactamente. Te dan 5 GB que solo llenas en 2 meses. Pero lo mismo, pero Google también tiene su red, ¿no? Su nube y tienes que pagar también. Sí. Drive, ¿no? Google Drive y tal. Al final, cada uno aquí. Claro. Se suman, ¿no? Sí, no, al final ya también estamos llegando a un momento en el que tienes que suscribirte a todo para tener, puedes, a lo mejor tienes algunos sitios que gratis puedes hacer una prueba o una limitación muy pequeña, si quieres aún eso tienes que pagar una suscripción. Netflix, Amazon, Spotify, sí, cualquier cosa. Bueno, todas las plataformas de cine, todas. A mí lo que más loco me deja, yo leo bastante la prensa, bueno, hay un periódico que leo mucho, no es por hacer publicidad, pero la verdad, yo leo bastante la verdad y tal, y a mí hay una cosa que me toca mucho los narices, que cada 2x3 noticias más o menos que me interesan y tal, de la zona de Cartagena y de toda Murcia, pagan la suscripción, que son 7 euros al mes. Por leer las noticias del periódico, y ya la mayoría de periódicos se han sumado a las suscripciones al tema este de las suscripciones, o sea, y es una cosa que dices, joder. Ya. Antes que la información era accesible, ¿no? Era muy accesible, y bueno, pues por internet rápidamente accedías a todos los periódicos y sabías lo que pasaba en cada ciudad, en cada comunidad autónoma y tal, pero ahora hay que pagar también por eso. Muchas veces me metí yo en una página del teléfono para leer una noticia y conforme va bajando, lees dos párrafos. Publicidad, pero que ya no te dejan leer lo demás de la noticia. Es eso. La publicidad está en medio, claro. Sí, es eso. Está en medio o a veces lees lo que cada periódico tienes que pagar la suscripción. O sea, no, cada periódico es independiente. Si eres curioso y te gusta leer la prensa, claro. A lo mejor solo en suscripciones de periódico tienes que gastarte 100 euros. ¿Quieres comparar la prensa? Pues no puedes. Pues vamos, nuevo negocio. Apunta, posibilidad. Apunta. Porque es una plataforma como Netflix, pero de periódico. Vale. Hecho, lo que pasa es que hay que documentarse bien. Bueno, nos documentamos bien. Igual que para los podcasts, un poco mejor. Un poco mejor. Me parece a mí. Vale, pues lo último, ¿tú tienes iPhone? Sí, yo tengo iPhone. Tú eres comunista. ¿Tienes iPhone? Sí, ¿no? En el ámbito tecnológico. No, yo tengo ahora mismo. Yo es que voy cambiando. ¿Has tenido iPhone y has vuelto? Sí, he tenido muchos iPhone y he tenido muchos, pero yo... Vale, es que entonces desmiente el mito del que tiene iPhone, porque me lo ha dicho todo el mundo. No. Tienes iPhone, ya no va a volver a cambiar en tu vida. Absolutamente. Mentira. O sea, mentira. No, bueno, a ver, habrá gente que se meta en iPhone y no salga de iPhone. Yo salgo y entro de iPhone. Siempre me muevo en la gama alta. Claro, es que tú puedes decir, es que ahora tienes Android. Yo me he gastado 1.000 euros en un teléfono Android que llevo, ¿no? Y bueno, no suelo meterme siempre en la gama alta. Si dejo iPhone es para comprarme un móvil Android de gama alta. Muchas veces un Samsung, o bueno, ahora estoy utilizando un OnePlus. Uh-huh. Bueno. Y sí, son, no sé, no me acuerdo, me costó cerca de unos 1.000 euros, 900 o algo así. Y me gusta siempre, no soy muy cerrado, digamos, con este tema, ¿no? Siempre me gusta, a mí sobre lo que me gusta sobre todo es la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, me gusta ir cambiando de marca. Toca todos los terrenos, claro. Sí, a lo mejor. No hay nadie cerrado en algo. Eso está bien. Claro, a lo mejor el año que viene, pues, me compro el iPhone nuevo, que me compro el Samsung, que me compro el Oppo, el OnePlus, lo que sea, ¿no? Yo tenía un Apple Watch y ahora llevo un Galaxy Watch 4, ¿no? Uh-huh. El reloj de Samsung. Que vale lo mismo que el Apple Watch, que el Apple Watch es muy caro, este vale lo mismo. Lo cual, yo para eso no me gusta la tecnología, por eso me gasto dinero, igual que para otras cosas me recorto, a lo mejor para eso soy más de... ¿Te aprietas un poco más? O sea, claro, sueltas más. Exactamente, pero sí que suelo, que me gusta la tecnología y me gusta cambiar mucho de marca por eso. O a lo mejor también he tenido Google Pixel, ¿no? Sí. Además, sí. Nexus, que se llamaba antes Nexus. Y un teléfono buenísimo. Que la gente dice, ¿qué Apple? Los Nexus, los de Google son buenísimos. Y no era demasiado caro. No. Era demasiado ahora caro. Ya se han subido un poco la parra con ese tema. Ahora ya lo... Y era la mejor cámara. Google es buenísimo. Que a veces, buenísimo. Algún año, creo que incluso superaban por poco o igualaban a iPhone. Sí. Sí, en algunas cosas, efectivamente. En los Google Pixel. Efectivamente, o sea que para eso la verdad que me gusta siempre ir cambiando y siempre, es verdad que Android tiene unas cosas buenas y Apple tiene otras también buenas. Sí.
Pues yo no sé lo que haré de momento iPhone y ya. Ah, yo tengo mi iPhone 4 casi 5 años para hacer este año. Uh-huh. Y ahí va a seguir. Claro. Hasta que se me rompa y luego, pues yo sí que es verdad que otro iPhone. Okay. Caerá. Sí. Yo sí, yo ya me he acostumbrado, lo tengo todo. Tengo el ordenador también. Uh-huh. Claro, es el ecosistema que está acostumbrado pues a eso. Pues yo estoy acostumbrado igual a eso. Igual que estaba yo en Android, yo tenía todo. Pero bueno. Claro. Se puede cambiar y ¿no? Se puede cambiar un poco la mentalidad. Traspase, tajo segura. Hay que abrirse un poco y probarlo, por lo menos probarlo para que diga, oye, pues luego sí, sí. Me vuelvo porque claro, me ha gustado más este, o me quedo porque me ha gustado más este. Y ya está. Y bueno, vamos está. A despedir este capítulo porque todo el mundo me dice que hacemos capítulos demasiado largos, aunque luego los corto. Hacemos recortes un poco de los temas, pero sí, pero se ve que eso la gente lo desconoce. La gente lo desconoce porque son todos unos vagos y no escuchan no ven los capítulos. Es que ni lo escuchan los podcasts. Y vamos a hacer uno y la semana que viene volvemos. Claro. ¿Vale? Bueno. La semana que viene volveremos los tres con la misma ropa. Con la misma ropa volveremos y en el mismo escenario sitio, seguramente. El mismo escenario y hará la misma temperatura, la misma luz. Sí, misma hora. Lo hará tú. Y las mismas cajas por aquí en medio. Y sí, dentro de 5 minutos. Hasta luego. Adiós.